En apoyo a las economías de las familias de esta entidad, la Universidad Autónoma de Nayarit amplía su periodo de reinscripción hasta el próximo 8 de julio. El anuncio parte del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ángel Aldrete Lamas. Queremos informarle a las familias nayaritas, sobre todo a las familias universitarias, es que el periodo de reinscripción a la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior, se va a ampliar hasta el día 8 de julio. El periodo normal marcaba que el día de hoy, 30 de junio, se cerraba el proceso de reinscripción a la universidad. Bueno, y en apoyo a la economía de las familias nayaritas y las familias universitarias, y con el apoyo de nuestro rector, el contador público Juan López Salazar, hemos logrado que el periodo se amplíe una semana más, de tal forma que el día 8 de julio estaremos cerrando los procesos de reinscripción en la universidad. Ante esta nueva oportunidad, el presidente de la FEGUAN invitó a los jóvenes universitarios a no desaprovechar la misma. Invitar a todos los estudiantes universitarios que no se hayan reinscrito aún, sobre todo a los estudiantes de las preparatorias de los distintos municipios del estado y de las preparatorias que tenemos aquí en la capital de Tepic, a que hagan su reinscripción en la universidad, que no hagamos desidia, que no dejemos todo para el día 8 de julio, porque hoy era el último día y tenemos las instalaciones muy llenas, pero aún así hay muchos estudiantes que nos hacen falta. Entonces invitamos a todos los estudiantes a que se reinscriban, a que pasen a la universidad, a su preparatoria correspondiente, a hacer el pago de su reinscripción. Por otra parte, y con relación al tema de actualidad, las elecciones del próximo domingo 3 de julio, Aldrete Lamas invitó a los estudiantes del estado a enterrar al peor enemigo de los ciudadanos, al abstencionismo. Invitar a los jóvenes nayaritas a que este 3 de julio, el domingo, a que salgamos a votar, a que participemos en los procesos democráticos. Desafortunadamente el porcentaje o el sector social que menos vota en los procesos democráticos en México somos los jóvenes. Entonces, como joven, quiero invitar a mis compañeros universitarios y quiero invitar a mis amigos y a mis amigas nayaritas, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, que salgamos a votar el 3 de julio, que tendremos que participar en los procesos democráticos y que tendremos que decidir quién va a gobernar nuestro estado para los próximos 6 años. Somos el futuro inmediato que tiene Nayarit, los jóvenes. Somos los próximos empresarios, somos los próximos obreros, los próximos generadores de desarrollo en el estado. Y tendremos que decidir este proceso democrático. Este 3 de julio es una oportunidad de votar. Hagámoslo, salgamos temprano, por el partido que quieran, por el candidato que quieran, pero debemos de tomar decisiones los jóvenes hoy y salir a votar el 3 de julio. El presidente de la FEGUAN exhortó a los jóvenes y al pueblo en general a no caer en el juego de la provocación. Hay una gran cantidad de jóvenes que acaban de cumplir 18 años y que será su primera vez votando. Siempre la primera vez es la mejor y nunca se olvida en todos los sentidos. Entonces, a todos los jóvenes que cumplieron 18 años en este 2011, que será su primera vez en votar, disfrútenlo. Salgan a votar, hagámoslo de la mejor forma, y a las 6 de la tarde estaremos festejando algunos. Entonces tenemos que participar en el proceso democrático.